Zócalo Piedras Negras presenta. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Automovilista tras accidente carretero en el puente Allende Morelos. Sujetos detenidos tras persecución policial en Piedras Negras traían cristal. Quedó en prisión preventiva ex marido golpeador y acosador. Aumento en la cuota de peaje sería en los dos puentes, asegura gerente de Eagle Pass. Canaco espera recuperación económica del 10% en lo que resta del año. Imagen Urbana ha detectado hasta 19 basureros clandestinos en lo que va de este 2023. Taxis de Piedras Negras conforman alianza única, velarán por servicio de calidad y tarifas justas. Posponen valoraciones para cirugías de cataratas, alcaldesa pagará las operaciones. Esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Excelente tarde noche para todos ustedes, son las 8 de la noche ya con 3 minutos y nos encontramos en los 34 grados Celsius en la ciudad. Mi nombre es Santa y es un placer para mí acompañarte el día de hoy. Permítame informarte que en el transcurso de esta noche de martes y por la madrugada desciende la temperatura a los 24 grados Celsius como temperatura mínima, con el cielo completamente despejado, con 20% de probabilidades de lluvia para esta noche, con las ráfagas de viento avanzando a los 30 kilómetros por hora. Para el día de mañana, un día bastante agradable con 35 grados en la máxima. La mínima se mantendrá en los 24 por la noche con el cielo completamente soleado, ligeras ráfagas de viento en los 10 kilómetros por hora. Para el día jueves, 37 grados Celsius en la máxima, la mínima en los 25. Contamos nuevamente con probabilidades de lluvia y las ráfagas de viento en los 15 kilómetros por hora, manteniéndose de esta misma forma para el día viernes con 37 nuevamente en la máxima, la mínima en los 24 nuevamente con probabilidades de lluvia y de esta misma forma también las ráfagas de viento. Ya para el día sábado, un descenso en la temperatura con 34 grados Celsius en la máxima y la mínima en los 22. Nuevamente contamos con probabilidades de lluvia y las ráfagas de viento aumentando a los 30 kilómetros por hora. Para el día domingo, un descenso bastante marcado con 32 grados Celsius por la tarde, la mínima descendiendo por la noche a los 21 grados Celsius, nuevamente probabilidades de lluvia y las ráfagas de viento descendiendo un poco a los 20 kilómetros por hora. Para la región norte de Coahuila, principalmente en la ciudad de Acuña, un descenso en la temperatura para esta noche de 25 grados Celsius. Más agradable para la ciudad de Jiménez, Sabinas y la zona de Cinco Manantiales, descendiendo hasta los 24 grados Celsius para esta noche. Para el sur central de Texas, en la ciudad de San Antonio, la mínima desciende para esta noche en los 75 grados Fahrenheit. Para Carrizo Springs, descendiendo hasta los 74 y como siempre con una temperatura más agradable para Ciudad Uvalde, con 71 grados Fahrenheit para esta noche. Esta es hasta este momento la información en el pronóstico del tiempo. Recuerden que tenemos una segunda actualización aquí en Telezócalo Nocturno. Mm.
La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cuando son las 8:05, les decimos cómo están los puentes internacionales a esta hora con estas imágenes de las cámaras móviles de Super Channel 12. Por ahí podemos ver algunos vehículos acumulados que hacen fila para ingresar hacia Eagle Pass. Son pocos, seguramente unos 10 minutos o poco menos para que pueda ingresar hacia el lado estadounidense. Ahora veamos cómo está el puente internacional número 2. Por ahí se observa saturado de tráileres de transporte de carga que se dirigen tanto hacia México como hacia Eagle Pass, y por ahí también se pueden observar algunos vehículos que circulan hacia el lado americano. Así es como están a esta hora de la noche los puentes internacionales. Y en este martes 12 de septiembre le decimos cómo se adquirió el tipo de cambio a la compra en 16 pesos con 20 centavos y se vende en 17 pesos con 20 centavos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna de Telezócalo, en esta ocasión en la que está ausente nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Ya mañana estará con ustedes. Antes, como lo hacemos en cada emisión, estar en comunicación con nosotros. Los invitamos a comunicarse a través del 878-122-2222, nuestro centro de mensaje, o está la opción también de comunicarse a través del teléfono en el estudio, 878-7822-815. Y vamos a dar comienzo con la información, es lo más importante para usted y tiene que ver con este accidente carretero que ocurrió entre los municipios de Morelos y Allende después de que una persona se impactara tras dar volteretas en su unidad. La Fiscalía del Estado en la región norte 2 realizaba la identificación de un hombre que falleció en este accidente ocurrido entre Allende y Morelos. Se trata de un hombre que tuvo el percance en la carretera que le mencionamos a la altura del puente que conecta a estas dos localidades. Personas que circulaban por esa vía estatal reportaron a Protección Civil el percance cerca de las 2 de la mañana y señalaban que había heridos y un posible fallecido. El vehículo se impactó y dio volteretas para quedar frente a un negocio de materiales de construcción. La Fiscalía del Estado de la Región Norte realizaba la identificación de la persona. La unidad Chevrolet Silverado quedó totalmente destrozada y en su interior fue recuperado el cuerpo. Servicios periciales ordenaron el traslado del cadáver a CEMEFO para su necropsia de ley. Y también se suscitó una situación en el asilo de ancianos San Vicente de Paúl, ubicado hacia la parte sur de la ciudad. Ocurrió un conato de incendio, por fortuna no pasó a mayores, fueron evacuadas las personas que albergan el lugar. Aunque el hecho se registró en uno de los cuartos, se le iba a comunicar a los familiares para que pasaran por ellos. Un incendio registrado en el asilo de ancianos San Vicente de Paúl provocó que fueran evacuados 11 personas y 3 más que los cuidaban. Aunque el hecho se registró en una de las habitaciones, se les comunicaría a los familiares sobre la situación. Serían enviados al departamento de bomberos en tanto no se limpiara el lugar. Fue la indicación, esto debido a que el humo podría afectar a los adultos mayores que se encuentran en el lugar. El incendio que provocó la movilización del departamento de bomberos fue controlado de forma inmediata. Son las 8:09 y pasamos con información policiaca. Tiene que ver con las investigaciones en torno al presunto caso de abuso contra un menor ocurrido en el sector de Villas del Carmen. La Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia es quien lleva a cabo la investigación en torno al abuso sexual que sufrió un menor de 5 años de la colonia Villa del Carmen por parte de su madre. El agente investigador del Ministerio Público, Luis Julián Valdés, informa sobre los hechos reportados el domingo. Sí, se tiene conocimiento en los cuales la institución de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia se está haciendo cargo de indagar sobre estos hechos para posteriormente establecer una ayuda a las víctimas y poder
determinar las situaciones jurídicas correspondientes. ¿Por lo cuanto no hay detenido en este caso? No contamos con detenido en este asunto. ¿Se tiene identificado plenamente a la presunta responsable? Es una investigación en proceso en los cuales la víctima directa correspondería a un menor de edad, por lo cual dicha información se encuentra bajo reserva de ley para poder establecer las líneas de investigaciones correspondientes, así como los apoyos necesarios y establecer la forma y las conducciones del proceso. Para Super Channel 12, Armando Valdés. En torno al caso de la mujer que señaló a su expareja de amenazas, incluso amenazas de muerte, él ya fue recluido y enfrentará prisión preventiva, de acuerdo a lo que confirmó también Luis Julián Valdés, agente del Ministerio Público. Rodolfo Grimaldo Contreras quedó en prisión preventiva por el delito de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental Diana Guadalupe Aguilar García, quien tiene 4 denuncias en su contra por el delito de violencia familiar y no se había hecho nada por solucionar el caso. El agente investigador del Ministerio Público, Luis Julián Valdés, nos informa. Sí, en días pasados se complementó una orden de aprehensión, esto por los hechos que le señala como el delito, en los cuales en fecha domingo, inmediato anterior se llevó a cabo la audiencia inicial y formulación de imputación, en la cual la defensa solicitó el término de duplicidad para resolver la vinculación a proceso, el cual se estará realizando el día 14 de septiembre, imponiéndose una medida cautelar anticipada de prisión preventiva justificada. Es decir, se encuentra internado en el centro penitenciario. Así es, se encuentra internado, mas sin embargo se estará resolviendo su vinculación al proceso en próximos días, en el cual se estará ratificando esta vinculación al proceso, solicitando una medida cautelar de nueva cuenta para poder establecer un plazo de investigación complementario. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 8:12 p.m, vamos con la información sobre una persecución. 3 personas fueron detenidas después de protagonizar una persecución con autoridades y al parecer después de que fueron interceptados, ellos se encontraban con cristal, de acuerdo a lo que da a conocer también el agente investigador. Alejandro N., Jesús, Griselda y Roxana N., detenidos en la persecución policíaca la noche de lunes, traían en su poder droga conocida como cristal y fueron puestos a disposición del Ministerio Público por posesión y amenazas. El agente investigador del Ministerio Público, Luis Julián Valdés, da a conocer sobre los hechos registrados en la zona centro. Se puso a disposición de esta representación social a 4 personas por los delitos de posesión de narcóticos y amenazas, en los cuales se estarán realizando los actos de investigación tendentes al esclarecimiento de los hechos de esto durante el término constitucional de 48 horas, en los cuales se estará resolviendo la situación jurídica de las personas. ¿Dónde son detenidos? ¿Dónde mencionan? Sí, las personas se fueron detenidos en esta ciudad de Piedras Negras. Para Super Channel 12, Armando Valdés. En relación al caso de una mujer que fue localizada sin vida hacia la parte norte de la ciudad, se determinó que la causa del fallecimiento fue por un infarto. La migrante Lourdes Eliodora Moncada, de 56 años de edad, que fue localizada muerta en un predio baldío por el sector del Parque Industrial del Norte, falleció como consecuencia de un infarto, por lo que solamente falta por reclamar el cuerpo. Así lo dio a conocer el agente investigador del Ministerio Público, Luis Julián Valdés. Sí, se realizaron los actos de investigación correspondiente lo que es la necropsia de ley, en lo cual nos arroja como resultado un infarto y por lo tanto no se presenta signos de violencia. ¿Aquí en este caso queda cerrado? Se continúa con la investigación, identificación plena, así como la entrega del cuerpo de la persona a las víctimas o familiares para poder establecer las situaciones y circunstancias dentro de esta carpeta de investigación. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Le presentamos el bloque con la información policiaca. Vamos a continuar con más información importante después de la pausa. Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias, estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase.
Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Y ahora ya nada está limpio. Las cosas no son de fiar. Pues te meten fe en camino. Hasta por donde no hay. Y no, no lo vayas a arreglar. La cosa es bien sencilla. Si te metes fentanilo, seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer. A lo largo del día, las telecomunicaciones y la radiodifusión te acompañan para hacer tu vida más fácil y productiva, para informarte y conectarte con todo lo que te importa. Y desde hace 10 años, el IFT está contigo y trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos. IFT, una década transformando las telecomunicaciones y la radiodifusión. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. QTEM, farmacia dermatológica especializada. Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas. Acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con mucho gusto. Abierto a todo el público, te esperamos. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego, ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. En Coahuila trabajamos por el bienestar de cada miembro de tu familia, por la prosperidad de la gente y de nuestro estado. Por ti, gracias a nuestra unión, cosechamos logros en favor de quien más lo necesita. Por ti. Ese es nuestro legado, una mejor calidad de vida para todas y todos los coahuilenses. Mejora tu vida. Por ti. Fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. De la noche con 18 minutos. Avanzamos con más información. Recordará que este pasado domingo se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Se conmemora cada 10 de septiembre a nivel mundial y ante esto a nivel local se hicieron algunas actividades. Se convocó a través del Centro de Atención del Adolescente con respaldo del municipio a las personas que quisieran sumarse. Hubo muy buena respuesta y hay que reconocer este interés por parte de la comunidad, de acuerdo a lo que señaló Hilda Estrada, ella es la directora del CAT, pero también reconoce que aún con estos esfuerzos todavía se han presentado casos de suicidio en la ciudad. A pesar de las pláticas motivacionales que se brindan a los jóvenes y personas de todas las edades que sufren de depresión, los suicidios siguen presentándose. Prueba de ello el pasado domingo 11 de septiembre, en el que se celebraba el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, ocurrió el número 22, así lo dio a conocer Hilda Estrada. La directora del Centro de Atención al Adolescente dijo que están trabajando a diario con personas con depresión, implementando pláticas y programas para ayudarlos a que sigan adelante, que se quieran y luchen por su vida. Es el número 22, desafortunadamente ya superamos las cifras del año pasado. Pues bueno, esto es seguir trabajando, hacer conciencia a la gente, que si hay alertas de alarma, ¿verdad?, en familiares, vecinos, amigos, pues estar
presentes. Yo les digo, la persona que se suicida no se suicida para dejar de vivir, o sea, él lo que no quiere es dejar de vivir, sino es dejar de sufrir. Es ese dolor, la emoción en la que ellos quieren dejar ya de sufrir, de sentirse vacíos. Entonces, yo los invito a toda la sociedad, abracemos al aislado, abracemos al que vemos que está llorando, abracemos al que se la pasa dormido todo el día. Hay que ser empáticos, acercarnos y decirles, sin miedo, preguntar, ¿tienes pensamiento o idea suicida? Y acercarlo con un profesional para poder entre todos evitar y que esto siga en acceso. Asimismo, el doctor Lotipa dijo que lamentablemente los jóvenes y adultos que están escapando por la puerta falsa, la mayoría de ellos son adictos al cristal. Sí, la mayoría de los drogadictos, sobre todo los que abusan del cristal, que es la sustancia que más daño está causando en nuestra sociedad, sobre todo en los adolescentes y algunos adultos, llega a deteriorarse tanto por el consumo de esta droga que se lesiona el sistema nervioso, pierden el control de personal, hay un abandono en su condición física, no se bañan, no se levantan, no se arreglan, totalmente descuidados y sin ninguna aspiración a ser personas positivas. Son personas que prácticamente los que lo mantiene en vida, por decirlo así, es la droga. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Vamos con otra información. El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, el CEBETIS 34, se sumará al Banco de Sangre en la región para realizar una carrera. Se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre y es a favor de la donación altruista de sangre. Con la finalidad de fomentar la donación altruista y bajo el lema Seamos parte de la solución, el CEBETIS 34, con el apoyo del Banco de Sangre, Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, llevarán a cabo una carrera de 5 kilómetros el próximo 24 de septiembre, dirigida a los mismos alumnos, dio a conocer Silvia Valles. La directora del Centro de Transfusión destacó que esta carrera contempla premios de 2,000, 1,500 y 1,000 pesos al primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, tanto para la rama femenil como para varonil, además de que habrá rifa de regalos entre todos los participantes. Valles Vázquez dijo que se tiene garantizada la entrega de kits de participación, el cual incluye hidratación y medalla, entre los primeros 500 participantes que logren cruzar la meta. La directora del Banco de Sangre del Hospital Cerro Echevarría informó que la participación no implica el pago de inscripción, ya que se logró el patrocinio de varias empresas y profesionistas de la salud, lo que hizo posible los premios en efectivo y los kits de participación. Este año vamos a promover la donación de sangre, como cada año lo hacemos en conjunto con el CEBETIS 34, pero este año con una serie de actividades que incluyen una carrera de 5K dirigida a los alumnos del CEBETIS. Va a ser el día domingo 24 de septiembre, en la cual vamos a salir del CEBETIS 34. La ruta es hasta el City Club y de regreso. Vamos a premiar a los primeros lugares de cada hombres, primeros tres lugares mujeres, y va a haber rifa de premios. Entonces va a estar muy interesante porque van a correr con el eslogan de gota a gota salvamos vidas donando sangre. Entonces estamos muy contentos porque estamos fomentando en las nuevas generaciones la donación voluntaria de sangre y la solidaridad. Silvia, además se van a ofrecer regalos, ¿no?, entre los participantes, se van a rifar regalos entre los participantes. Sí, al final de la carrera, después de la premiación de los primeros lugares, que será una premiación en efectivo, vamos a estar rifando entre todos los participantes, entre todos los alumnos, rifa de regalos. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 8:24 PM, a continuación información sobre el operativo de seguridad que se implementará la noche del grito. Ponga mucha atención y es que habrá dos módulos de atención a menores extraviados, así lo aseguró Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil en la ciudad. Dentro del operativo que se implementará entre los tres órdenes de gobierno durante la noche del Grito de Independencia, se tiene contemplado instalar dos módulos para menores extraviados, indicó Francisco Contreras Obregón.
El director de Protección Civil y Bomberos señaló que se trata de situaciones muy comunes durante eventos donde se da la asistencia de una gran cantidad de personas, por lo que se recomienda a los padres de familia mantener una vigilancia permanente sobre los pequeños. Estableció que adicional a estas dos carpas que servirán para recibir y buscar a niños que pudieran estar perdidos, también se recomienda que las familias fijen puntos de reunión en donde puedan encontrarse en determinado tiempo. Mencionó que otra de las acciones en las que se estará colaborando es en la revisión de que los asistentes no lleven objetos punzocortantes, además de que no se permitirá el uso de espuma y que durante el evento se contará con 3 ambulancias en caso de necesitarse. Y sí, vamos a tener 2 módulos de niños extraviados, que siempre pasa, pues que se le suelta la mamá, y eso. La recomendación es que estemos atentos a nuestros hijos, que fijemos un punto de reunión en un momento dado, ya sea el kiosco, el Águila, donde nosotros mejor pensemos que se pudiera reunir la familia. Si tenemos 30 minutos que no nos hemos visto, pues ahí hacer un punto de reunión. No llevar objetos que pudieran convertirse en proyectiles y que molesten a la demás gente. Se va a prohibir pues las espumas y los spray, porque aparte de que contienen butano propano y que son inflamables, pues a veces es incómodo que también haya familias que les avienten espuma y demás. Objetos contundentes, va a haber algunos filtros por parte de Seguridad Pública, y nosotros, bueno, vamos a apoyar con 3 ambulancias. Una va a estar fija, las otras 2 para la ciudad. Sabemos que durante la noche, aunque nosotros el dispositivo lo tenemos desde el domingo, todavía el día de hoy hay una función de lucha libre y bueno, una serie de eventos que van a concluir por ahí del 18 de septiembre. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Sin duda es muy positivo que se instalen estos módulos. Lo mejor sería que fueran innecesarios, que como papás estemos al pendiente de los niños, porque seguramente debe ser toda una angustia para aquellos niños que se extravían o que pierden contacto con sus papás entre tanta aglomeración de personas que se concentran en la macroplaza. Vamos a pasar a información de Eagle Pass. Escuche usted lo que vivió una mujer. Fue agredida por su esposo, un hombre de 67 años que la agredió con una lata de chiles jalapeños. Un hombre de 67 años de edad fue detenido por agente del sheriff porque su mujer lo acusó de agredirla físicamente con una lata de chiles jalapeños durante una discusión que se registró en su domicilio del sector Loma Bonita. El incidente fue reportado en la noche poco después de las 11 en la vivienda ubicada sobre la cuadra 1700 de la calle Coyunda, dijo el sheriff Thomas Merber. De la esposa que los llamó, arrestó a esta persona, Armando Carrizales, tiene 67 años de edad. Él estaba discutiendo en su casa y luego se enojaron, se puso agresivo él y le tiró con una lata de chile jalapeño. Se la tiró, ¿verdad? Y eso fue un asalto. Está aquí por eso, lo magistral. ¿Le pegó? ¿Sí le pegó? No, sí, pues la tiró, le pegó, no grave, pero sí le pegó. Se la tiró con la lata de chile jalapeño. Son grandes, ¿verdad? Como quieras, como una piedra. Qué triste, ¿verdad? Que le tire una lata así a su esposa o a cualquiera, ¿verdad? Porque como quiera, si duele, puedes escalabrar a alguien con la... Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. 8:29 PM y en Eagle Pass sorprendió a los usuarios del puente internacional número 1, un simulacro que se realizó. La intención por parte de CBP fue el poder realizar una simulación en caso de una emergencia por la llegada masiva de migrantes. Esta mañana de martes, agentes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza realizaron un simulacro de seguridad en las inmediaciones del puente internacional número 1. Harían lo propio en el número 2. La movilización de los oficiales se efectuó alrededor de las 11:30 de la mañana y el tráfico de vehículos hacia los dos lados quedó suspendido. Cerraron el portón instalado en la guardarraya mientras el grupo de aproximadamente 8 oficiales se mantenía postrados en el mismo lugar simulando una emergencia por entrada violenta de inmigrantes. Son ejercicios que con frecuencia, sin precisar hora y día, se hacen por indicaciones de la superioridad local y regional para mantener activos a los elementos y así saber cómo deben responder ante una situación real de emergencia. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra.
Con esta información nos vamos a la siguiente pausa y regresamos con más. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día, con su esfuerzo, con su dedicación y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands, la cervecera que hace. Ven y aprovecha el combo ganador de Chevrolet Servicio Certificado. Llévate cambio de aceite y filtro con lavado de carrocería por solo $999. Aplica para VIP, Aveo, Onix, Tracker, modelo 2021 o anterior. Haz tu cita en Chevrolet Servicio Certificado con refacciones originales y mano de obra capacitada. En Universidad de Durango, Campus Piedras Negras, estudiar y trabajar sí es posible. Estudia una licenciatura o ingeniería acudiendo al campus solo los sábados. Licenciaturas ejecutivas y nocturnas. Acude al Libramiento Manuel Pérez Treviño o llámanos al 878-133-3569 y 878-133-3545. Iniciamos clases en septiembre. Últimos lugares. ¿No se tapa mi drenaje? ¡Así es! Sin grasas, no hay tapones, ni malos olores en tu drenaje. Recuerda, el agua es de todos y el drenaje también. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. El municipio de Piedras Negras te invita a las Fiestas Patrias 2023. 13 de septiembre, 10 de la mañana, Macroplaza, ceremonia de los niños héroes. Y a las 7 de la noche, inauguración de cocinas regionales. Luego a las 9 de la noche, Tropicalísimo Apache en concierto. Vive en Piedras Negras las Fiestas Patrias 2023. Disfruta con orgullo en tu corazón. Antes de ir a la pausa, le presentábamos información de Eagle Pass y vamos con más información de la vecina ciudad. Se trata de este anuncio que se dio sobre el posible aumento en la cuota de peaje. Sería en ambos cruces internacionales, de acuerdo a lo que señaló el gerente de la ciudad, Iván Morúa. Aunque no se ha definido el monto a que se incrementará la cuota de peaje durante la temporada decembrina en los días previos a la Navidad y Año Nuevo, es seguro que se implementará en los dos puentes internacionales, dijo el gerente municipal Iván Morúa.
se refirió al tema de la apertura durante las 24 horas del puente internacional número 1, con lo que se solucionaría en buena parte el problema de congestionamiento que regularmente se forma en las principales calles de la ciudad. Así que ahorita estamos viendo la opción de poder dejarlo 24 horas el puente con la ayuda de aduana, con la ayuda de CBP. Pero sí viene con un costo porque CBP no lo haría las horas simplemente de gratis, como se dice, sino que ellos nos cobrarían una tarifa. Estamos viendo las cantidades que serían por día y también para poder accesar esa cuota, poder poner un aumento para poder cubrir eso. Si el propósito es agilizar el tráfico para los paisanos que puedan cruzar más rápido y también para que haya menos tráfico dentro de la ciudad. Sí, el aumento serían los dos puentes. Aún no tenemos cifras exactas, estamos haciendo números en cuestión de cuánto sería para poder cubrir esos gastos. No hay nada en concreto, ahorita estamos por llevarlo también al comité del puente, después se llevaría otra vez al concilio. Pero claramente quiero mencionar que aún está siendo planeado, no hay nada concreto, todavía es una opción, pero no sabemos si se va a implementar o no. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Faltan 24 minutos para las 9 de la noche y pasamos a información de Imagen Urbana y Ecología, que en lo que va de este año se ha logrado detectar 19 basureros clandestinos, y sobre esto habla Noé Guerrero Banderas, gerente del organismo. Aproximadamente 20 toneladas de basura fueron las que se recolectaron en el basurero clandestino atendido el pasado sábado sobre la calle Talamantes de la colonia La Hacienda, estableció el director de Imagen Urbana y Ecología. Noé Guerrero Banderas, titular de la mencionada dependencia, indicó lo anterior al revelar que se siguen combatiendo ese tipo de tiraderos ilegales de manera permanente por instrucciones de la alcaldesa Norma Treviño. Aseguró que lo que va del presente año se han detectado y ubicado entre 17 y 19 basureros clandestinos en diversos puntos de la localidad, por lo que además de su erradicación se trabaja para que no se vuelvan a generar. Guerrero Banderas consideró que estos tiraderos son producto de la inconsciencia de la gente, que a pesar de las campañas de descacharrización y un buen servicio de recolección de basura, sigue incurriendo en esta ilegalidad. Sí, tenemos en la actualidad tenemos ubicados entre 17 y 19 basureros clandestinos en varios sectores de la ciudad. Esos son los puntos, los focos rojos que hemos estado atendiendo a través de esta dirección de ecología, y vamos a seguir con esa estrecha supervisión en esos basureros. Por mencionarte un ejemplo, pues fue el pasado sábado donde limpiamos ahí un terreno que se había convertido en basurero clandestino, ubicado ahí en la colonia La Hacienda, en esa brecha de donde se denomina calle Talamantes, ¿verdad? Entonces ahí nada más, fíjate, como dato te puedo mencionar que hubo un acopio de casi 20 toneladas de pura basura, ¿eh? Entonces pues es una situación ahí sensible que estamos pues abordando a través de esta dirección de ecología para tratar de limpiar y de limpiar esos basureros clandestinos y de evitar que proliferen estos basureros clandestinos, y estamos en ese sentido trabajando. ¿Cuáles son las causas que originan estos basureros ilegales? No, la principal causa es la inconsciencia de la población. Esa es la principal, ¿verdad? La inconsciencia de la población. Gente, personas no comprometidas con el medio ambiente, y la verdad, tú me pides un motivo de... Yo creo que es el principal, esa inconsciencia de no tener respeto a la sociedad, al medio ambiente. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Armando López Capeticho. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio considera que se espera una recuperación de cuando menos el 10% hacia el fin de año. Luego del difícil tramo que enfrentaron los comercios durante los meses de junio, julio y agosto, los peores en cada año, se espera una recuperación importante para el último trimestre del 2023, por ser fechas que se prestan para ello. De acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Héctor Javier Rodríguez López, el lapso de estos tres recientes meses representa pérdidas que, en algunos de los agremiados, pueden significar hasta un 50%. Ello producto tanto de los gastos que representan para los padres el regreso a clases, como el pago de montos elevados por energía eléctrica, situación que a partir de septiembre empieza a mejorar por las fiestas patrias.
Rodríguez López apuntó que posteriormente vienen fechas importantes como el Buen Fin, así como Navidad y Año Nuevo, que producto de la derrama económica se traducen en un 10% de aumento en las ventas. Pues mira, es positivo, vienen los mejores meses del año en cuestiones de venta, viene la recuperación económica para muchos comercios, después de los meses complicados de lo que es junio, julio y agosto, los peores meses del año, de la cruda de las vacaciones, del regreso a clases, de los altos recibos de Comisión Federal de Electricidad, que desafortunadamente nos impactó de manera importante al comercio, con mínimo el 40-50% para muchos de ellos y algunos de ellos hasta más del doble, de lo que le repercute también al consumidor normal este gasto de energía eléctrica y que le deja menos ingreso disponible para gastarlo en nuestros comercios. Entonces vienen días ya de recuperación a partir de estas fiestas patrias, históricamente siempre ha sido así. Viene también lo del tema del Buen Fin, que va a ser del 17 al 20, donde también hay una buena reactivación económica y obviamente culmina con las ventas decembrinas, con las festividades de fin de año, que de alguna forma vienen a compensar un poco los meses complicados. ¿Recuperación o un incremento en las ventas? ¿De qué porcentaje? Pues esperamos una recuperación. Por ejemplo, en la expectativa para el Buen Fin de este año, se espera que sea un incremento real de alrededor de un 10% de lo que dejó de derrama económica el año pasado. Ya en su momento daremos una rueda de prensa donde vamos a dar todos los pormenores para este año, y pues más o menos es lo que se espera. En términos reales, que estas ventas de fin de año reflejen un incremento de alrededor de un 10%. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Armando López Capeticho. 19 minutos para las 9 de la noche fueron pospuestas las valoraciones para las cirugías de catarata. Será la presidencia municipal la que absorbe el costo de las operaciones. Aunque este martes se tenía contemplado el inicio de las consultas de valoración para las personas que se inscribieron al programa de cirugías de cataratas, el DIF Piedras Negras confirmó que se pospusieron, hasta nuevo aviso, dichas revisiones. Son cerca de 400 las personas que se registraron para dicho programa, quienes serían valoradas por el equipo de médicos de la Secretaría de Salud, proveniente de Torreón, tentativamente la próxima semana, adelantó Franco González Treviño. El presidente honorario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia detalló que la causa de esta reprogramación es que la alcaldesa Norma Treviño decidió absorber la cuota de recuperación que se cobraría a los beneficiarios. Y es que si bien este programa, realizado en forma conjunta entre Estado y municipio, es a bajo costo, cada persona que resultara candidata a cirugía tendría que cubrir cerca de 3.500 pesos. Sin embargo, esa será pagada por el municipio. Franco González pidió a la ciudadanía estar atenta a la confirmación oficial tanto de las fechas para las valoraciones médicas como para las de las cirugías, mismas que se llevarán a cabo en el Hospital General Salvador Chavarría. Sí, bueno, tenemos cerca de 400 registros que la fecha era para el día de hoy para diagnosticar si tienen cataratas y sea posible la operación. Y bueno, se reagendó por el motivo que la alcaldesa va a poner esos 3.500 pesos que estaban cobrándose. Entonces, para que la ciudadanía no tenga que pagar nada, se reagendó, se reacomodó para poder nosotros hacer el pago previo y luego ya que vengan a hacer esas evaluaciones, pero no debe de pasar de la siguiente semana. Entonces, es algo que es por cuestiones de unos días, pero lo importante es que los ciudadanos que se hayan registrado pues no van a pagar absolutamente nada. La gente debe estar tranquila de que se le respetará sus registros y aparte con el plus de que no tendrán que pagar ninguna cantidad. Sí, exactamente, pues ya eso ya incluye la operación y los temas de laboratorio, entonces los análisis de laboratorio, entonces pues es importante eso, que pues no va a tener que gastar 3.500 pesos y aparte pues que es algo que se va a hacer, que está, es seguro y que pues debe ser en los próximos días. ¿Cuándo estarían agendadas las operaciones para quienes iban a...? Ahí mismo cuando tengamos el diagnóstico se va a agendar la operación. Estaba prevista para últimos de septiembre, probablemente sea para principios de octubre, entonces es algo que pues es importante esto que se dio, el tema de que no se les va a cobrar y que por eso se tuvo que cambiar ciertas cosas para nosotros pagar previo unas operaciones y que ya vengan y hagan los diagnósticos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Faltan 16 minutos para las 9 de la noche para aquellas personas que nos acompañan a través de la radio. Y antes de ir a la última pausa, una persona nos está preguntando en el centro de mensajes sobre la ubicación de la Casa del Migrante, en dónde está
la Casa Frontera Digna. Le podemos comentar que en la colonia Croc, hacia la parte sur del municipio, por ahí puede conectarse a través de la colonia Bravo, viendo hacerlo por la calle Reforma. Y con esto nos vamos a ir a la pausa, regresamos con la parte final. En Autos del Norte estamos comprometidos con el mejor servicio para nuestros clientes. Somos distribuidores de las marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat y Ram. Contamos con gran variedad de autos nuevos y seminuevos, refacciones, área de servicio y taller de pintura. Agenda tu prueba de manejo y visítanos. Calle Hidalgo número 100 en Zona Centro. ANSA, pasión que te mueve. La Administración Municipal de Nava 2022-2024 te invita a celebrar el tradicional Grito de Independencia. Este 15 de septiembre en la explanada del Centro Histórico, a partir de las 8:30 de la noche, con la presentación de Polo Urías. Rescátame, fiesta mi cama, le hace falta tú. Vimos Alterna Grupo Los Aliados. Celebremos juntos el 203 aniversario de la Independencia de México en Nava. ¡Detente! ¡Mira toda esa basura! ¡Hay que recogerla! Entonces, ¿dónde la pongo? Pues en una bolsa y tírale el embote de basura para que no se tape el drenaje. El registro debe de estar siempre cubierto para que el drenaje no se colapse. El agua y el drenaje son de todos. Yo creo que ya nos vamos. Es que Lau quiere ir al casino. Sague, sabe. Y el que sabe de apuestas, lo hace en BetVIP.mx. Miren. ¿Y están todos los juegos de casino? Claro, todos. Hasta poca. Descarga la app y gana con BetVIP.mx, donde juegan los grandes. Avanzamos con la recta final de la información. En el centro de mensajes nos preguntan si en Piedras Negras hay Banco del Bienestar, y desde luego que sí. Lo que hay es que está un banco que se encuentra un poco retirado de la mancha urbana, se ubica hacia el Libramiento Sur en este municipio, y por ahí lo puede localizar más o menos a la altura de la colonia CAP, entre Aeropuerto y CAP, sobre el Libramiento. También comentar que en la Casa del Migrante, Frontera Digna, también se puede llegar por la colonia Buenos Aires tomando el bordo sur. Con esto vamos con la siguiente información. Es sobre la obra, el proyecto de calle 11, que para todos aquellos visitantes que acudan al primer cuadro de la ciudad podrán contar con suficientes espacios de estacionamiento. Independientemente de los estacionamientos que se están construyendo o habilitando para las personas que visiten la calle 11 una vez que sea inaugurada, se tienen listos 120 lugares con los que cuenta el cajón multiespacio de la Gran Plaza. Arturo Córdoba Granados, gerente de la empresa Sistemas de Mediciones, indicó lo anterior y señaló que por la cercanía a dicho atractivo turístico, así como la facilidad de pago, sin duda serán un lugar muy solicitado para estacionarse. Reconoció que una vez que dicho espacio sea inaugurado, impulsará en buena medida la actividad comercial en la zona centro de la ciudad, y por ello también aumentará la demanda de un espacio donde dejar los vehículos.
Estableció que de igual manera todas las calles colindantes al complejo contarán con sus debidos parquímetros, dando certeza a los usuarios que podrán dejar su unidad en un lugar seguro. Es un proyecto muy, muy ambicioso que va a impulsar mucho el centro, la actividad comercial del centro, para los clientes o usuarios de los negocios y servicios que se prestan. Nosotros estamos listos. El estacionamiento de la Plaza Bandera, que es donde creemos que va a ser el lugar donde la gente se va a estacionar, está funcionando, disponible, y estamos hablando de 120 cajones que están en funcionamiento y disponibles. De respecto a eso, creo que sí está funcionando y está disponible. Y la otra ventaja también es que se va a abrir ya la calle Terán y va a funcionar ya la vialidad como debe de ser. De igual forma, los aparatos que están instalados en el perímetro del mercado, que viene siendo la calle Zaragoza, Hidalgo, Allende, Terán, inclusive usuarios se van y se estacionan hasta la calle Matamoros, Hidalgo y Ocampo, y la Guerrero, fíjate, todavía más allá, la Guerrero entre Hidalgo y Zaragoza, están funcionando adecuadamente, y vamos a estar muy al pendiente de estar constantemente revisando estos aparatos. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos con la siguiente información. Reportan fallecimiento por coronavirus en Piedras Negras. Le contamos los detalles de esta noticia que trascendió en nuestra ciudad. Una persona fallecida por COVID en Piedras Negras, así como 71 casos nuevos positivos de esta enfermedad se registraron en la región norte durante la semana anterior, así lo informó la Secretaría de Salud en Coahuila. En su reporte semanal del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19 se informó que se registraron en la semana 383 casos nuevos de COVID en Coahuila y 3 defunciones, entre los que se encuentra un hombre de 58 años de edad fallecido en Piedras Negras. El reporte de la Secretaría de Salud en Coahuila detalló que de los casos nuevos positivos a COVID se registraron 25 en Ciudad Acuña, 16 en Allende, 14 en Piedras Negras, 9 en Morelos, 4 en Nava y 3 en Zaragoza, para dar un total de 71 casos en la región norte. Respecto a los casos activos en la región norte, hay 37 en Acuña, 27 en Piedras Negras, 18 en Allende, 14 en Morelos, 8 y en Zaragoza, 7, así como en Nava, 1. Autoridades del sector salud insisten en el uso de cubrebocas en personas que pertenezcan a algún grupo vulnerable, hay que enfatizarlo, como personas con alguna comorbilidad, personas adultas mayores o mujeres embarazadas e infantes. Y en el Hospital Salvador Chavarría se han incrementado los cuadros de enfermedades respiratorias que requieren oxigenación, así lo confirmó el director del nosocomio. Al hacer un balance del comportamiento de pacientes internados en los últimos días en el Hospital Salvador Chavarría, el director de su unidad destacó el incremento de infecciones de vías respiratorias, principalmente en adultos, algunos de los cuales han requerido de apoyo a través de oxígeno complementario. El doctor Julio Garibaldi Zapatero señaló que la mayor parte de sus pacientes con infecciones respiratorias son personas que presentan comorbilidades, pero afortunadamente cuentan con su esquema completo de vacuna contra el COVID. El director del Hospital Salvador Chavarría precisó que estos casos corresponden a neumonías, de ahí que se consideren cuadros moderados y por lo tanto el paciente requiere oxígeno, tomando en cuenta que padece otras enfermedades crónicas. Añadió que, tomando en cuenta los síntomas que presenta, no se descarta que los mismos pacientes piensen que pudiera haberse contagiado de COVID, de ahí que cuando acuden a atención médica, se les hace la prueba rápida e inclusive se corrobora el resultado con la tipo PCR. El doctor Garibaldi Zapatero mencionó que la prueba rápida para la detección de coronavirus está disponible prácticamente las 24 horas del día en el área de urgencias del hospital. Nos han incrementado las infecciones de vías respiratorias altas y bajas en adultos. Además de que ya hemos tenido casos hospitalizados de COVID, hoy mismo tenemos un paciente, sabemos que los cuadros respiratorios se han incrementado en la ciudad, mucha gente nos hace la prueba y los que ahora hemos tenido hospitalizados, a diferencia de otras ocasiones,
han sido pacientes que sí se han vacunado. Sí, son cuadros moderados que ameritan oxígeno suplementario y que tienen comorbilidades. Entonces, hay que seguir teniendo mucha precaución con las infecciones respiratorias altas. ¿Qué tipo de infecciones? O sea, las neumonías son bacterianas. Eso es lo que tiene. Sí. ¿Es que no me está confundiendo lo que es ese tipo de enfermedades con el COVID? O sea, que crean que es otra cosa. Sí, es muy probable que eso ocurra, pero cuando nosotros vemos a los pacientes y tenemos sospecha, les hacemos la prueba rápida o bien la reacción de cadena de polimerasa, que es la PCR, para corroborarlo. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Estamos a solamente 4 minutos para que sean ya las 9 de la noche y nos encontramos en los 33 grados Celsius en la ciudad. Para el día de hoy comienza ya a descender la temperatura hasta mantenernos en el transcurso de la noche madrugada en los 24 grados Celsius con el cielo completamente despejado. Contamos para esta noche con un 20% en las probabilidades de lluvia y las ráfagas de viento avanzando hasta los 30 kilómetros por hora. Para el día de mañana una temperatura bastante agradable de 35 grados Celsius en la máxima y la mínima en los 24, aumentando para el día jueves a 37 como máxima y la mínima en los 25 ya con presencias nubosas y también un 20% en las probabilidades de lluvia, manteniéndose esta para el día viernes nuevamente con 37 grados en la máxima y la mínima en los 24, nuevamente con probabilidades de lluvia y las ráfagas de viento en los 30 kilómetros por hora. Para el día sábado un descenso bastantito marcado con 34 grados Celsius por la máxima y la mínima en los 22, nuevamente con probabilidades de lluvia, descendiendo las ráfagas de viento hasta los 20 kilómetros por hora y nuevamente otro descenso para el día domingo con 32 grados Celsius en la máxima y la mínima mucho más agradable de 21 grados Celsius, nuevamente contamos con probabilidades de lluvia, descendiendo nuevamente las ráfagas de viento o manteniéndose también en los 20 kilómetros por hora. Esta es hasta el día de hoy la información en el pronóstico del tiempo, que sigan disfrutando muchísimo de este grandioso martes. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Faltan 3 minutos para las 9 de la noche y finalizamos esta emisión nocturna de Telezócalo. Antes de finalizar, comentar que una persona a través del centro de mensajes nos pregunta a qué hora será, Anto, la ceremonia conmemorativa por los niños héroes que se conmemora este 13 de septiembre y está programada en la Macroplaza a las 10 de la mañana para las personas interesadas en presenciar este acto. Y por otro lado también agradecemos a la señora Genoveva, ella es residente del sector Altamira, que siempre se informa en todos nuestros espacios informativos o en todos nuestros noticiarios. Muchas gracias a ella y a todas las personas que se informaron en esta noche con nosotros. Les deseamos que pasen una magnífica noche. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó.
Zócalo Piedras Negras presentó.